Bueno, señores, ya sí es verdad que esto se salió de control y la República Dominicana no aguanta más. Los odiosos expertos de 10 días que envía a las Naciones Unidas para verificar de qué manera tratan a los inmigrantes haitianos en el país, señores. Antes de continuar con todas estas noticias, y más si tú eres dominicano o vives en la República Dominicana, es importante que escuches esta noticia desde el principio hasta el final. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Ya estamos cansados de que Naciones Unidas y otras organizaciones vinculadas nos envíen expertos por 10 días para evaluar y llegar a conclusiones totalmente desafortunadas sobre nuestro país. Emiten opiniones ofensivas y desgradantes con solo 10 días de trabajo. El último de ellos es el señor William Ney, experto independiente de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pide a la República Dominicana detener las deportaciones masivas de haitianos ante la violencia. En esos 10 días, el experto dijo que los métodos de repatriación utilizados no cumplen las normas de derechos humanos y violan los acuerdos bilaterales de migración. Este caballero debió documentarse mejor y durar un año en el país para que entienda el maldito problema que tenemos con los inmigrantes haitianos. Y de ese año pasar 3 meses en ambos lados de la frontera para ver cosas que se escapan a su imaginación. Debió visitar los lugares donde habitan miles de haitianos sin trabajo. Parece que tampoco consigue información sobre los 30 mil millones de pesos que se gastan en salud con los inmigrantes, en su gran mayoría procedentes de Haití, mucho menos de las dificultades económicas que tenemos para aliviar la pobreza a 2.5 millones de dominicanos. Al experto tampoco le dio tiempo a analizar los problemas delincuenciales que crecen como pólvora en el país, protagonizado mayormente por esos inmigrantes ilegales. Menos aún, analizó el nivel educativo de la mayoría de ellos, que no están aptos para trabajos especializados. No sabe el experto que República Dominicana es más dócil y condescendiente con los inmigrantes haitianos que la mayoría del resto de países de la región a donde migran. No sabe que hay más de 1 millón de haitianos viviendo en el país, de los cuales 500,000 trabaja en diferentes sectores y remesa de 700 millones de dólares al año. ¿Qué hacemos con el otro 500,000? Tenemos una frontera donde nuestros vecinos cruzan a su antojo, y si no adoptamos una política fuerte, firme y decidida de repatriación, tendríamos entre 3 y 4 millones de haitianos viviendo ilegalmente en un territorio de 48 mil kilómetros cuadrados y con 11 millones de habitantes. Eso nos ahogaría y pondría en peligro nuestra soberanía. El experto debió decir lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En Haití hay que desplegar tropas especializadas que asistan a la policía en su lucha contra las pandillas. Hasta el momento estas han sido todas las informaciones acerca de esta noticia, así que antes de que te vayas es importante que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. También es importante que compartas este video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo.